81 alcaldes de los 81 cantones, síndicos de 473 distritos e intendentes de 8 distritos alejados son los que se eligen este domingo. Además, se eligen 5 propietarios y 5 suplentes de cada consejo de distrito. Pero las opiniones de los costarricenses están aún divididas. ¿Por qué le parece importante votar? Ay, para ver si acaso cambiamos un poquito. No, señor. ¿Y por qué no votó usted? Ya es que siempre es lo mismo. Muy importante, pues es un derecho que adquirimos hace muchos años y si no votamos después no podemos quejarnos de los que están llevando las riendas del país, ¿verdad? Esta elección no es, sin embargo, una cualquiera. Todos los puestos se eligen por 6 años y a partir de entonces los municipios tendrán elecciones separadas de las nacionales. El voto ciudadano es fundamental porque es la manera de decirle a la ineficiencia central. Queremos autoridades locales que son más cercanas a nosotros. El régimen municipal costarricense es uno de los más débiles del continente, pues los cantones tienen muy poco poder y apenas manejan el 1,5% del presupuesto del sector público. Según opinan los expertos, esto tiene que cambiar, y el cambio debe comenzar por el voto ciudadano. Votar para construir la nueva democracia necesaria, urgente para nuestro país, de votar para hacer que el poder se acerque más al ciudadano. Basta ver las papeletas electorales. Los candidatos son múltiples, así que no importa por quién. Hay que ir a votar este 5 de diciembre.